Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Triunfó en una boy band, triunfó a dúo, triunfó solista y ahora se da el lujo de escribirle, entre otros, a J-Lo. Soy NK Profeta, Oscarcito en la casa, esto es Tenis que dejan huella. Hermano, qué placer. Gracias. De verdad, gracias de corazón. Gracias no, por gracias por la oportunidad. Estás estrenando este set nuevo del fondo, así que... criminal, papi. Sí. Tienes las callitas que son, ¿viste? Sí. ¿Cómo estás, Oscarcito, en este momento? Bien, papi, bien. ¿Te puedo decir Oscarcito o es Yakosuki a partir de ahora? Puedes decir Oscar, Oscarcito, Yakosuki, como quieras. Es la misma persona, la misma esencia. Venimos siendo el mismo desde el boy band, desde A.5. En A.5 me llamaba Oscar, después pasé como Oscarcito para cambiar la vibra, para cambiarle la vuelta a la cosa. Después ahí me llamaba Oscarcito el Escuadrón. Exacto. Después me llamé Oscarcito solamente. Ahora soy Yakosuki. Yo hago esto porque nunca me aferro al éxito del pasado. No me gusta aferrarme al éxito del pasado. Lo que pasó, pasó ya. Entonces yo siempre estoy renovando mi fe, siempre estoy renovando mis ganas, mis hambres. Nunca... Me estanco ni mental, ni espiritual, ni físicamente. No me gusta quedarme en un solo sitio. Voy migrando todo el tiempo. Así como cambio de nombre, puedo cambiar de carro, puedo cambiar de estilo de vestir, pero siempre manteniendo la misma esencia, pues. Y eso me ha hecho avanzar. Claro, es la evolución tuya. Así mismo. Que cuando tú hablaste hace poco en las redes de retiro, ¿en algún momento sí pasó el retiro en serio o era esta renovación? Y no sé si es una mística que guardas en eso, pero que tampoco se puede revelar. Pero sí en algún momento pensaste, como se dice en el boxeo, guindar los guantes, o era esa renovación de nombre. Muchas veces. Cuando en mi salida de A.5, ya yo tenía, ¿qué? 6, 7 años bregando durísimo con A.5, viajando, no viviendo o no disfrutando un cumpleaños de los viejos, o no disfrutando un cumpleaños mío, o no poder ir a Playa Parquito porque estábamos 10 minutos ahí, entonces foto, no, claro. Entonces no disfrutabas ni la arena, ni el agua, claro, ni el claro. Culito con que estabas ese día en la playa, ni nada, no disfrutabas nada. Entonces yo necesitaba ese descanso. Después de A.5, cuando hacemos nuestra retirada de A.5, en este caso yo fui el primero que salió, Franco me dice vamos a hacer algo juntos, siendo, ya era, porque acuérdate que dentro de A.5 yo fui productor de Calle Ciega, Los Hijos de la Calle, de un siendo un integrante de A.5. Estaban canciones pegadas de Calle Ciega, Los Hijos de la Calle, entre un montón más de artistas venezolanos, y nosotros todavía éramos integrantes de A.5. Cuando salimos de A.5, toda la gente en la radio nos decía, brother, pero ¿por qué si ustedes son los que hacen las canciones urbanas del momento, porque ustedes no hacen algo urbano? Eso yo todavía no me veía como que un cantante urbano, porque veníamos de un freseo de A.5, lindo, balada. No la pierdas, pero yo recuerdo que coqueteaban con eso, porque siendo A.5, yo los vi en San Diego y se tiraban así el reggaetón, el instrumental reggaetón de Noise, y versionaban durísimo. Claro, nosotros usábamos, de hecho, habían elementos. Qué buena memoria tienes, porque dentro de una canción de A.5 en el show, así, creo que era Dime Qué o Baila, puede ser, una canción de esas de A.5. Y nos tiramos unos pasos ahí, pero con un sonido de reggaetón. Total. Porque nosotros estuvimos viviendo en Puerto Rico en el año 2002, del 2002 al 2004. Okay. Y ahí estaba como que otra vez agarrando. Regresando el reggaetón. De hecho, tengo una anécdota súper chévere con el reggaetón y disqueras y A.5 y todo. Y la historia de cómo renace otra vez el reggaetón. Nosotros estábamos viviendo en Puerto Rico en el 2002. Todavía Wisin, por ejemplo, creo, si no me equivoco, creo que Don Omar tenía que ver como que algo con... Era como corista de Héctor y Tito. Sí, sí. Él sale de ahí. Nosotros vivimos todo eso. Yo amo todo lo que es del barrio porque vengo de un bar. O sea, vengo del Valle, de la calle 9, donde la salsa erótica, del vallenato y todo lo que era Tuki, todo lo que era
reggaetón y todo lo que tenía que ver con hip hop estaba ahí presente. Uh-huh. En Puerto Rico nos ofrecen, nosotros cantamos con Montaner, Ricardo Montaner, abrimos como 18 veces el Centro de las Artes de Santurce, que es como decirte el Teatro Teresa Carreño de Puerto Rico, un teatro muy importante. Y cuando nosotros abrimos este espectáculo, a Montaner lo quieren muchísimo en Puerto Rico, iban muchas personalidades a ver a Montaner en concierto, y nosotros abríamos el concierto de Montaner. Resulta que el promotor, Eric Valentín, que es uno de los promotores más duros en Puerto Rico en la radio, nos dice, mira, hay un dúo que quiere hacer, quiere hacer una canción con ustedes y tal, ellos son reggaetoneros, ellos todavía no son el boom, o sea, ellos están comenzando apenas, pero ya se escucha de ellos en la calle, los tipos vienen con todo, ellos quieren hacer un reggaetón R&B. Ok. Entonces, cool, sí se puede, ¿entiendes? De hecho, hoy por hoy se hace. Muchísimo. 20 años después. Sí. Entonces, nosotros le proponemos esto a la disquera y la disquera dijo no. Eso, el reggaetón es para la gente fea, para la gente del barrio, que eso no, eso es para la gente de estratos no sé qué, y nosotros fiebrú porque nosotros queríamos hacer reggaetón. Nosotros decíamos, brother, queremos hacer reggaetón, nos encanta el reggaetón. Eso eran Wisin y Yandel, que se enteraron. Nada más. Se enteraron de A.5 porque estábamos viviendo ya. Hoy por hoy ellos ni se acordarán de esa anécdota, o tal vez sí. Ellos hicieron después la canción con Tisu y Georgina, dos chamas que eran de Valencia. Claro, ¿no? Muy no, buena. Claro. Entonces hicieron otro concepto. De varios artistas venezolanos y yo las conocí en un CD de eso. Bueno, hicieron un concepto diferente que era reggaetón con rock. Sí. Entonces hicieron un rock ahí. Claro, yo me acuerdo de ese tema, claro. Entonces nos pasaron de reggaetón con R&B a reggaetón con rock. Funcionó, les funcionó, chévere, pero para que tú veas cómo cambia la industria. Y las vueltas también de la vida. Y sí. Bueno, sí, lo del cambio de industria atrás. Que tú dices, increíble. Increíble. Hace rato hablaste de vestimentas, ¿no? Que hablaste y yo dije, esta la voy a soltar en algún momento, pero hablaste de reggaetón, los cambios y a eso me voy a partir de ahí. Por ejemplo, Bad Bunny en la actualidad, él causa mucho impacto a veces con las cosas que hace. Vestuario. Vestuario, ajá. Y yo recuerdo, fuera de épocas de redes como ahorita, ajá, que tú hiciste. Fue como un escándalo, un boom, una cosa, el día que saliste con una falda. Una falda. Antes de todo lo que ustedes ven ahora, lo hiciste estando todavía en A.5. Hace 20 años. Hace 20 años que de paso era una banda. A mí no me gusta comparar, pero tipo NSYNC. Sí, era un boy band. Un boy band como Backstreet Boys, o como NSYNC, o Boys to Men. Era nuestra referencia, de hecho. Eso. Y saliste con una falda y eso fue un boom. Mira, te lo pongo así. A mí me decían hasta. Yo sé dónde, porque eso era de boca en boca, no era así que se regó y obviamente un periódico, una cosa, pero la compró en el Sambil. ¿La compraste en el Sambil? No, lo que pasa es que en el Sambil había una tienda que se llamaba Vía Satélite, Vía Satélite. Y en Vía Satélite vendían cosas así medio dark, rockera y vaina y tal. Y le achacaron a Vía Satélite. Entonces mucha gente no la compró en el Sambil. La compró en el Sambil. No, eso fue un pana que vivía en Alemania. Ok. Y en Alemania había una moda, había un pantalón. O sea, un pantalón como este que tengo ahorita, un jean normal. Entonces, el jean de un lado le salía como una tela, ¿no? Okay. Entonces, esa tela daba vuelta. Entonces, era un jean con un jean pantalón negro. O sea, no era tela de jean, porque era tela como de vestir. O sea, era una tela, una tela como, no sé cómo explicarte la tela. O sea, una tela, no era jean, era otra tela. Entonces, le salía una tela así y entonces esa tela tú le dabas dos vueltas a la vaina y un cierre mágico y una vaina. Y entonces, era el pantalón y la falda arriba, ¿no? Okay. Y el pana estaba todo vestido de cuero y todo ese rarísimo así, y todos unos lentes, todo parecía que venía del 2050. Entonces yo, verga, este pana, weón, qué criminal se ve. Entonces, brother, que esa falda, ¿va a ver? Eso es una falda y tal. No, mira, es un pantalón. Y yo, verga, está increíble esa vaina, weón. Entonces, toma. Te la dio. No, me dijo, no, evidentemente no se quitó el pantalón ahí, pero estamos para dejarlo claro. Pero después de que José, mira, me explicó cómo era la vuelta. Ya. Y entonces yo digo, mierda, qué arrecho y vaina. Después con el tiempo me dio, porque él era como músico, vocalista, no sé qué carajo era el pana, y entonces como que era profesor de canto y vaina. Con el tiempo él iba mucho para donde Nucho, que era el estudio de Nucho, el papá de Franco. Claro. Y con el tiempo me dio, me regaló la falda, ¿no? Y yo, mierda, esta vaina está rechísima. Y entonces yo la repliqué. Mi mamá le dije, mamá, a mí estaba bien igualito un par de veces más. Ok. Y la usé varias veces. Sí. En esa época, weón, eso yo era un extraterrestre. Pero tú la, cuando se,
la usaste varias veces, pero la llegaste a Asado Sensacional o algo de Asado Sensacional lo usé. Claro, es que fue en eso. Dos veces, tres veces. Donde era más expuesto para uno, claro. ¿Sabes? Era... Ese era el Instagram de la época. Claro. Eso fue... Tú sentiste después, mira, me imagino en la época, la preguntadera. Y empezarían a juzgar cosas de orientación sexual. Cualquier verga. Tus compañeros, ellos lo tomaron normal. Yo le tuve que bajar dos bolívares a mi rebeldía. Ok. En vestuario y en otras vainas, porque, por ejemplo, antes de A Punto 5 yo tenía el pelo de este color, así rojo, morado, azul, verde y vaina. Y eso como que rompió un pelo el esquema de la agrupación, pues, ¿entiendes? Entonces dejé de... Por eso que la gente no me vio tanto con el pelo morado, verde o azul. Te acoplaste un poco más al concepto. Me acoplé un pelo, pero manteniendo mi esencia. Entonces he usado unos pinchos, usaba me decoloraba el pelo, usaba vainas como esta. Usaba como que vainas muy que no eran normales. Siempre ha estado en ti eso. O sea, un piercing. Eso era para la época, hace 20 y pico de años, un piercing era de loco. Entonces sí, yo tenía uno aquí, uno en la lengua, tenía un piercing aquí, tenía dos aretes aquí gigantes. Me ponía falda, me ponía el pelo azul. La policía te paraba en la calle. Una vez yo venía y yo vi, me acuerdo que del valle, yo me mudé para el cementerio, para la avenida Los Carmen del cementerio, donde hacían la quema de Judas, ahí justamente en esa esquina. Y venía de la universidad, yo era estudiante de la Universidad Central. Entonces venía caminando de la Roosevelt para donde vivían mis abuelos, porque ahí es donde yo agarraba el carrito, pues me iba a caminar como 10 cuadras, ¿no? Y venía caminando lo más relajado. Y unos policías, unas motos. ¡Fum! ¡Para quieto ahí! ¡Párate! Y tal. Y yo, coño, ¿qué pasó? Nunca habían visto algo así. Verga, entonces me pararon fue porque... ¿Qué haces tú? No, yo soy estudiante. ¿Y tú consumes droga? No. Aquí está mi carnet de la universidad. Vamos a abrirte el bolso para ver. ¿No tienes droga ahí? No, mi droga, aquí está y tal. Y entonces... ¡Qué arrecho! Y era porque tenía... ¿Y por qué tiene el pelo por así? Por lo distinto. Porque tiene el... Yo me acuerdo que tenía el pelo azul, creo que era la vaina, para esa época. ¿Y por qué tiene el pelo así azul? ¿Cuál es el pelo, coño? Nada, porque me gusta usar pelo así azul, pues. Porque tienes el pelo azul, porque ese día no había tinte entonces, verde. Entonces, ¿estás seguro? Te vamos a revisar bien, ¿estás seguro que los bolsillos? Si no estás mintiendo, te vamos a... Papi, dale, yo soy estudiante universitario y qué tal. Qué recho. Y todo era un tabú, un pedo del pelo, la vaina. Hoy por hoy, a mí me causa mucha gracia que muchos reggaetoneros usan pelo verde, azul, tal, falda. Uñas pintadas, falda, sí. Bad Bunny ha usado falda. Sí, sí. Hace poco vi a un dembocero de estos de Dominicana en los premios, creo que HTV, con una falda súper cabrona. Usan camisas cortas. O sea, usan vainas que yo digo, sí, como que, bro, yo uso hace 20 años esa vaina. Es que por eso lo saqué en una época... Que también el impacto era, mira, la policía, ¿qué es esto? Claro, y te digo más todavía, 20 años antes que yo, también usaron vainas así los rockeros en sí, su época. Y en el punk se vio mucho. Usaban sí. vainas, porque el artista tiene que perderle el miedo a hacer el ridículo. Si tú sientes que estás haciendo el ridículo, ok, tú crees que estás haciendo el ridículo, pero yo no sentí que estás pero haciendo es que el ridículo. Se te veía la seguridad. No, yo me lo estaba tripeando seguro genuinamente. Genuinamente. Y eso, una vez... Si se puede hablar de todo aquí sin careta, yo estaba tirando con una jeva y la jeva me, en pleno single, la jeva me dice, ¿tú eres gay? O sea, porque tú alegas que... No, pero es que la otra vez te vi con una falda. Y entonces me confunde un pelo. Y entonces, ¿qué arrecho? Que la mentalidad retrógrada de hace muchos años atrás nos hacía creer que por usar en el barrio, tú usabas zarcillo y ¡ay! O si te pintabas el pelo, ¡ay! Y eso era como un zarcillo en el barrio, papi. Eso era un rollo. Ah, es que tú, como el refrán ese de muchos papás, si te dejas apoyar la oreja, te dejas apoyar el culo. Exactamente. Pero eso sí. Son vainas del de pasado. Antaño. O sea, ya eso pasó. Hoy por hoy, tú ves a gente trabajando en Google o gente trabajando en Apple o en donde sea y son chamos, los más inteligentes tienen el pelo morado. O sea, eso son... Estupideces. Sí, sí, estereotipos. Es como lo de los tatuajes. Estereotipos que... Es como lo de los tatuajes. No, si estás tatuado es porque vienes de... Está preso y entonces hoy por hoy el tipo más enflusado se quita la camiseta repleto de tatuajes y el tipo es un súper ejecutivo en la empresa más cabrona de Miami. Claro, claro. Entonces son estereotipos que con el tiempo ha ido cambiando. Sí, se han ido quedando. Sí. Y ya no son juzgados como en esa época. Yo estaba claro, yo sufría para esa época. Sufría porque
párate ahí, o tabúes de la chama preguntando que si tú eras gay o no eras gay. No tengo nada en contra de la comunidad gay. Tengo burde panas que son gay y los amo y los adoro. Y chamas también que soy gay y las amo y las adoro. Claro, claro. Además se ven bellísimas con sus parejas, etcétera. Pero para la época era una ladilla la vaina. Pero bueno, yo me lo tripeaba también. ahí está. Mira, y como estabas más ese estilo, que eran como estilos que se pueden identificar para el rock, vamos a hablar un poquito de tenis así. No, dime, Oscarcito. Estuve a punto de comprarme ese bicho en estos días. La vi en Los Ángeles, weón. ¿Cómo eras con esto? Las deportivas, para aquella época, Jordan, Nike en general, Pat Ewing. Fiebrudo. Sí, era fiebrudo. Evidentemente fiebrudo, porque coño, estuvo un auge muy cabrón. Es un fenómeno en Venezuela. Eran zapatos de un altísimo grado de peligro para nosotros que vivíamos en un barrio, pues, ¿entiendes? Yo llegué a tener por lo menos las boxeo y yo me las llevaba para el colegio. Por lo menos para cuando había educación física, me las llevaba para el colegio, pero me las llevaba en el bolso. Ok. Como yo iba en carrito por puesto de mi casa para Santa Mónica, que era el colegio, yo usaba cualquier zapato para ir, para llegar. Llegaba ya, me ponía las boxeadoras, las que no saben, los que no saben, las Jordan boxeadoras, le decían en esa época. Sí, son las 9, no sé, es la Jordan número 9. Ok. Ajá, sí. Yo la pongo aquí. Ok. Para esa época llegar al barrio con ese zapato, papi, era conveniente, ¿entiendes? Vale. Porque a las 2 de la tarde te podían dejar pegado para quitarte los zapatos. Claro. Por eso la canción de Desorden Público. Y le dejaron el muñequito en tiza, sí, en la acera porque tenía unas Jordan. Claro. Michael Jordan. Y sí, que vaina. No salva a Michael Jordan. Exactamente. Sí. Entonces, coño, llegué a tener las boxeo, llegué a tener las Charles Barkley, llegué a tener las Patrick Ewing, esas que tienes por ahí, pero sí, las originales. Si mal no recuerdan, como blancas con azulitas. Mi hermana tenía la ventaja también que mi hermana vivía aquí en Estados Unidos ya desde hace como 30 años. Mi hermana vive en Estados Unidos, o hasta un poquito más. Y mi hermana siempre me mandaba cositas para allá, pues, ¿entiendes? Que no eran las Jordan, pero de repente eran unas Reebok, no sé qué. Y entonces, coño, eran unos zapatos cabrones porque eran súper llamativos. Y claro, yo tenía 17, 18 años ya. Entonces ya me iba para sitios donde yo podía, que sabía que se podía, usar los zapatos. Que recho adaptarnos. Yo te voy a pedir. Ajá. O sea, ella te va a grabar con tu permiso qué zapatos tienes hoy, que es algo que yo hago. No importa cuáles sean. Bueno, creo que estos son las Air Force Ones, pero blanquita, pero normal. Bueno, para que vean cómo anda Oscarcito hoy en los pies. Plaincito, Yakosuki. No, lo de Oscar y Oscarcito es algo que... yo creo que el seudónimo era Oscar. Para mirar, me chocaba el Oscar. Claro, porque tú eras Oscarcito. Desde tu familia. Desde chamo, todo el mundo. O sea, acuérdate que yo siempre no soy tan alto, weón. Para no decir que soy muy bajito. No, era el Oscarcito. Entonces, todo el mundo en el colegio, Oscarcito. En el karate, Oscarcito. En la cuadra, Oscarcito. Entonces, Oscarcito. Lo que pasa es que llamás a Oscarcito dentro de la punto 5 cuando eran Ángel, Franco, Nino, Keyen. Oscarcito, coño, que era como que demasiado. Rompía, sí. Era como que demasiado. Entonces, Oscarcito no cuadraba, entonces Oscar, como todos los demás. Pero cuando me decían Oscar era raro, yo era como un seudónimo. Por eso que me sentí muy a gusto cuando Franco y Oscarcito, ahí Oscarcito, ya ese era mi nombre, el día a diario. Claro. Entonces ya no, hoy por hoy el Oscarcito yo entiendo que eso va a ser para toda la vida. Pero Yakosuki es una nueva vibra, una nueva aura. Y eso está brutal y es un nombre, y yo puedo aquí meter la pata, ¿no? Pero me suena con tu relación a las artes marciales. Tiene que ver mucho con eso. Todo con eso. Asiático, que no sé, yo no quiero decir las dos chinas, no, Japón, China, no sé, pero sí, obviamente suena de Asia y... Sí, las artes marciales, hay unas que vienen de China, hay unas que vienen de Corea, por ejemplo. Exacto, el Asia. Taekwondo, ¿no? es coreano. Claro. El Kung Fu es chino, pero el karate como tal es japonés. Tú eres primero karateca que músico. Fui primero karateca. Exacto. Fui selección nacional. Desde los 15 años, desde los 16 años hasta los 20 años, fui 3 veces campeón panamericano, representé a la Universidad Central de Venezuela, representé a Distrito Federal, fui atleta de alta competencia, estuve becado por el Instituto Nacional de Deportes. Entonces, antes de todo este rollo farandulero y de entretenimiento y música y viajadera, viajaba, pero en otro ámbito. Siempre ha sido exitoso, hermano, porque mira, cuando yo hice lo de la presentación...
pensarte en la Punto 5, una banda exitosa, legendaria, que por cierto el último concierto, cuando lo estábamos viendo aquí, yo decía, o sea, palo tras palo, o sea, greatest hit, pero total. Entonces, a veces nos perdíamos, ya se salió a Punto 5, ahorita está en canciones para otra gente. Sí, por eso, y todo era, y el escuadrón, y después las tuyas solo, y mira lo que me estás contando en tu disciplina deportiva, que te fue bien, o sea, que tuviste éxito, siempre has estado en el éxito. ¿Cómo lo manejas, bro? ¿Cómo mantienes los pies pegados en la tierra? Que es algo que yo pregunto luego, pero no es fácil desde chiquito lidiar con eso. ¿Cómo has hecho? O obviamente también, obviamente habrás tenido tus momentos, el ego quizás, ¿sabes? Sí, el ego siempre está presente. Claro. El ego siempre está presente. Lo que pasa es que cuando tú careces de equilibrio espiritual y equilibrio emocional, hay muchísimas posibilidades, un altísimo grado de posibilidades que el ego te arrope. ¿Entiendes? Hay personas que tienen poder, hay personas que tienen dinero y hay personas que tienen fama. Cualquiera de esos tres son peligrosísimas. Y esas tres juntas, para el ego es la locura, ¿entiendes? Claro. Afortunadamente, yo le doy muchísimas gracias a Dios por la familia que tengo. Mi papá y mi mamá son unos seres de luz espectaculares. Mis hermanos son trabajadores. O sea, cuando nosotros a veces teníamos que reunir billeticos, eso, ¿te acuerdas? Los billeticos de uno y de dos. Que eran más pequeños. Los azulitos. Los billeticos de uno y de dos, tú, ¿qué vamos a comer hoy? Maicena. Y para el almuerzo, bueno, es maicena. Y para la tarde, no, se acabó la maicena. Para la noche, se acabó la maicena. Entonces, claro, pero nunca, yo nací 10 años después que mis hermanos, yo literal fui un pelón. O sea, mi papá y mi mamá una noche salvaje ahí de lujuria y pasión y rock and roll, y nací yo, salí yo expulsado. Ok. Entonces, cuando yo tenía 10, mis hermanos tenían 20, y en la casa se puso bien complicada la cosa porque mi papá perdió su trabajo, etcétera, y no teníamos que comer, ¿no? Entonces, coño, eso, cuando yo veía a mis hermanos como que dejar de estudiar para trabajar, para darme a mí la comida o para pagarme un colegio, porque entendíamos que el colegio público había una buena educación. Pero mis hermanos decían, bueno, vamos a darle la oportunidad a este pana de por lo menos estudiar en un colegio privado. Entonces yo, desde chamito, yo veía eso. Yo veía como me ponían atención y dieron lo imposible e hicieron lo imposible para que yo tuviera una buena educación, para que estuviese bien alimentado, para que, mira, que hace falta para comprarle el karategi para el campeonato, y me compran el karategi. Nunca me faltó un niño Jesús, nunca me faltó afecto. Entonces, cuando nunca falta eso, y cuando hay equilibrio y hay educación, sobre todo en tu casa, el ego es mierda, con el ego es, nunca te llega. Nunca llegó, yo siento que nunca llegó el ego en mi vida, jamás, weón, gracias a Dios. Sí, sobre todo cuando estás en tus peak, la gente, cualquier medio que le hagas, lo van a tomar a mal. Claro, como la gente confunde serenidad con miedo, como sí. La gente... Y también meten lo de la humildad. No, que no es humilde, y hay momentos y hay situaciones. Mi experiencia propia contigo, con Oscarcito, siempre ha sido súper positiva. Desde que te estaba yo recordando algo de hace siglos que Franco y tú participaron en el documental Hip Hop que yo hice, hablando de la parte del reggaetón, que tú decías, tenemos que evitar esta división. A fin todavía de cuentas, existe, weón. No, todavía. Impresionante. Pero le ha bajado, para comparación. Sí, han entendido, sí. Muchos partners, bueno, ya, o sea, tomando en cuenta que ya como que la edad, la madurez a muchos sí. Les llegó. Como que, coño, ya entiendo que ahora entiendo lo que hace 20 años yo debía... coño, pero se te viene diciendo... Mira, si el hip hop venezolano abriera un pelo, o sea, abriera un pelo de espíritu y mente, brother, estuviésemos... Porque es que el talento, el hip hop venezolano viene haciendo locuras impresionantes desde hace 30 años para atrás. Sí. O sea, lo que pasa es que creo yo que el hip hop... posee mucha arrogancia del yo, esto es lo mejor, esto no sirve, yo soy los más duros, el género nuestro es lo que mejor sirve, es la música que sirve y la demás es una mierda. Y pues no es así, o sea, yo conozco directores de orquesta que han hecho canciones para la NASA. Uh-huh. Y entienden que hay otro tipo de música, otro tipo de géneros, y les dan el recibimiento a cualquier tipo de género. Y yo todavía siento, ojo, estoy desconectado hoy, claro, por hoy. No, pero está bien. Es la perspectiva que tienes. Pero siento que todavía en la calle, uh-huh, en Venezuela, estoy hablando de mi país, que es la gente que conozco, para no meter la pata. Pero yo siento que el hip hop en Venezuela todavía tiene cierta
arrogancia en cuanto a es esto y somos nosotros, y si no eres de calle no eres hip hopero, y si no eres, y si no eres esto, no, entonces no perteneces al gremio. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Yo creo que el hip hop tiene que hoy por hoy entremezclarse, porque el arte es arte, el arte no tiene eso que dices. De hecho yo lo he pensado, aunque obviamente cuando sobre todo cuando uno arranca también como para respetar a los que están ahí, si tienen un pensamiento, digamos, un poco más cuadrado, uno trataba como que, bueno, pero fíjate, hace 15 años que yo les hice esa entrevista y era porque yo buscaba como, vamos a abrir un poco, no quiere decir que vamos a hacer reggaetón todos, ¿no? Pero como que se había que entender que era urbano. Y el reggaetón es calle igual, o sea. Sí, exacto. Y además, y si nos vamos a eso, es salsa entonces. Claro. Ni reggaetón ni hip hop, es salsa en el caso, sí, de la identidad. Sí, salsa también es calle y todo. Completamente, completamente. Te voy a hacer un par de preguntas de pisada, de tu pisada, tu huella. Un lugar que hayas pisado que te llegue ahorita, que te haya marcado entre tantos, que tú digas, mira, haber ido o haber estado en... El Amazonas. Yo tenía una fundación con un par de panas en el estado Amazonas, que nace básicamente por una anécdota de uno de los panas, que era odontólogo. Okay. Bueno, él era esas personas altruistas que le gusta ayudar a la gente y vaina todo el tiempo. Entonces él fue a hacer una jornada de odontología en el estado Amazonas. Eso fue en el 2010 específicamente. De hecho, Cotur vino conmigo, vino Franco, vino Gustavo Irrein, vino un gentío. Se fueron para allá, vinieron para como 30 personas, nos fuimos para Amazonas para hacer la jornada de ayuda a los chamitos, ¿no? Entonces nace la idea porque uno de los este pana hizo una jornada de odontología en el estado Amazonas. Y entonces uno de los chamos de odontólogos, había siempre un chamito que era como que el que iba para la ciudad. Okay. De la etnia indígena, había uno que siempre como que el que iba para la ciudad y regresaba, etcétera. Entonces, este pana le dice al chamito, papi, préstame un bolígrafo, búscame un bolígrafo que necesito anotar algo. Sí, dale, claro que sí, toma, quita el bolígrafo, señor. Pasó el tiempo, el pana, el odontólogo se llevó el bolígrafo. Pasaron como 6 meses y este pana regresa a la etnia otra vez. Y el chamito está como que penoso. Señor Javier. Ay, no sé qué pena me da, pero ¿usted cree que me puede devolver el bolígrafo que le presté hace 6 meses, que es el único que tengo? Así mismo, entonces, coño, cuando este pana me contó esta vaina, yo dije, coño, que habrá hecho que están aislados de verdad, o sea, están aislados de verdad. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? 6 meses. 6 meses y el chamo como que reclamando su bolígrafo, porque era el único que tenía, ¿entiendes? Y tenía tiempo que no iba para la ciudad, entonces están tan lejos del mundo, de la civilización, que no, coño, le hacía falta su bolígrafo, ¿entiendes? Entonces, cuando este pana me contó esta vaina, yo dije, coño, tenemos que hacer algo por esa gente. Y de vez en cuando, pues ya. Entonces me llevé a Vito Drija, también fue conmigo. Estaba pegado Vito Drija con Somos Tú y Yo. Entonces les llevé comida, ropa deportiva, cualquier vaina que tú le llevabas. Esta bolsa vacía, y tú se la dabas a un chamito de eso. Y el chamito salía con una felicidad, como que, tengo una bolsa vacía, no sé para qué sirve, pero tengo algo en las manos. O sea, te lo tripeaban, ¿entiendes? Entonces... te digo que eso este lugar me marcó muchísimo, porque estando, había un chamán, que era el chamán Bolívar, creo que se llama Antonio Bolívar. Es un chamán, era pues ya falleció hace unos cuantos años atrás, era un chamán durísimo, que venía gente de Alemania, venía gente de Suiza, de Australia, de Estados Unidos, de donde sea, a conocer, como que wow, el chamán Bolívar, era como que... una eminencia de ahí. Era un duro, pues, ¿entiendes? Todo el mundo chiquitico así, parecía Simón Bolívar. Chiquitico así, flaquito, pero con una, ¿sabes? Con una, o sea, con un temple increíble. O sea, el tipo tú lo veías, te marcaba, no sé, tenía una vibra espectacular. Entonces recuerdo que el pana, él no hablaba español, hablaba la lengua del lugar. Y entonces, nada, él les hizo collares a todas las personas. Él escogió mi collar. Como yo fui el de la fundación, el primer collar que entregaron fue el mío, ¿no? Al mío, a mí. Ok. Y entonces, increíble. Este pana le hizo unos fumaderas y unos rezos, una vaina, coño. El que te corresponde a ti es este. Cuando me lo puso, me dijo unas vainas ahí en su idioma. Y yo, coño, ok, gracias. Y le preguntó al traductor, al chamito este del bolígrafo, ¿qué dijo? Y entonces me dijo, bueno, te dijo esta vaina, y te dijo esta vaina, y esta vaina, y esta vaina. Y yo, mierda, ¿cómo este? Me puse a llorar, weón. Porque me dijo unas vainas que nadie sabía de nadie. O sea, vainas mías personales, weón. Y yo, mierda, ¿cómo este pana sabe esta vaina, weón? Tranquilo, que ta, 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 ta. No aguanté, me puse a llorar, weón. Así,
porque el tipo me dijo unas vainas que yo nadie sabía de mí. Y yo creo que muchas de esas vainas todavía son vainas, ¿sabes? Vainas internas que tú no le cuentas a nadie por vainas personales. Fantasmas que uno tiene. Y el tipo me dijo, tranquilo, ¿qué tal? Papi, eso me marcó de por vida. No, pero es que no titubeaste cuando te pregunté, Amazonas. Y coño, contándome una ese cosa. Ese lugar, así, claro, o sea, ese lugar. Este. No, no. Es increíble. Brutal. Un lugar que quisieras pisar que la música o la vida todavía no te haya llevado y tú digas, mira. Japón. No has ido. No he ido para Japón, weón. Pero no has ido porque no estaba quieres. Estaba en Hong Kong. Estaba en Shanghai, que es China. Sí. Este, es lo más cercano que he estado de países asiáticos como tal. Este, pero no he estado. No he estado en Japón. Como lo, tú bien lo acabas de decir, porque no he querido. Porque sí, cuando uno se propone la vaina, tú dices, voy para allá, págata. Como ya, he ido para. Suzuki tiene que hacer un video en Japón. Una vez hicimos uno en China. Hicimos uno en China hace un tiempo. Claro. Pero coño, quiero ir para Japón solamente para llenarme de Japón. Vamos, o sea, si no la cago aquí, ¿tú no hiciste también uno en Dubái? ¿O estuviste haciendo cosas en Dubái? No, fui para Dubái. Ah, yo recuerdo. Fui con mi ex esposa, estuvimos vacacionando para allá. Ah, fue de vacaciones. Fuimos de vacaciones. Ok, yo. Este, un lugar extraordinario. He estado, afortunadamente, no te niego que he tenido la oportunidad de viajar por el mundo entero. O sea, he estado en muchísimos países de Europa, Italia, Francia, he estado en Alemania, he estado en España, te dije ya, este, para ver qué otros, que son muchos. Grecia, he estado, estuve no en Turquía. Solo, y no solo en cantando, ¿no? O sea, has ido también a no, conocer. No, ya, a vivir. Sí, sí. Porque la vida es una sola y te permite ampliar tu conocimiento, evidentemente, e incluso darte cuenta que no, a veces uno quiere tener la verdad en tu bolsillo, ¿entiendes? Yo fui, una de las cosas que yo intenté investigar es a qué religión yo pudiera acercarme, pues. Entonces, investigué mucho de budismo, investigué muchísimo del cristianismo y entre un montón de religiones. Y todavía no hay, todavía siento que no hay una. Creo en Dios a mi estilo. Uh-huh. Dios para mí son ustedes. Es tu niña, bellísima. Dios para mí es el árbol que está ahí al frente. O el lago que está al frente aquí de tu casa. Dios para mí es eso, pues. Pero siento que todavía. No encontré. Hay mucho peseterismo en las religiones. O sea, sí, todo era como que. Si estaba en el budismo. Si tú no. Tú pasabas un templo. Si no dabas un dinero, no pasabas al templo. Yo estuve en Israel, por ejemplo, uh-huh. En donde hace 2000 años pasó uh-huh. Lo que pasó y sentí que era lo mismo, o sea, todo era un comercio. Entonces eso no me gustó muchísimo. Te entiendo. Y hago el bien siempre, no molesto a nadie con las religiones, si tú crees en cualquier religión te la respeto. Te doy la bienvenida. Esa búsqueda te la entiendo pero de hecho viéndote eres. Yo considero lo que transmite, eres hombre de fe, tú siempre eres muy agradecido con Dios, aunque lo que me digas, Dios es tantas cosas para ti, pero eres hombre. Soy de fe, soy agradecido, todos los días me levanto y doy las gracias, todas las noches me acuesto y doy las gracias, te doy las gracias por esta oportunidad, o sea, yo siempre creo que todo es una oportunidad, tú me estás dando una oportunidad, el hecho de que mi mamá me llame es una oportunidad de verla cuando llegue, o sea, todo es una oportunidad y siempre cuando estés claro de eso y lo agradezcas, papi, todo te sale súper bien. Brutal. Conversemos. Aquí voy a ampliar, yo tengo cositas por decirte, pero okay. Quiero conversar cosas que son increíbles que han pasado en tu carrera y que uno como venezolano se siente orgulloso, en general el latino, pero uno que el venezolano, tú sabes que uno es muy de cuando alguien hace algo, uno, ese es nuestro y como los peloteros, como la vino tinto, como eso. En esto ya estaba viendo Cal Herrera que puso unas vainas ahí de Portland, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Y sí, entonces los héroes de Portland, y yo, coño, le dije, papi, te queremos, no joder, a sí, ti y a todos los duros. Son nuestros como patrimonio nacional. Increíble. Lo que ha pasado contigo, historia reciente, aunque sean de unos años, desde El Anillo, de J-Lo, a verte, oye, uno sabía la influencia que tenía, por lo menos, Boyz II Men, que hace rato los nombraste en A.5. De hecho, ustedes versionaron un tema de Boyz II Men en uno de los discos. Que por cierto, mi esposa. Rendido ante ti, te voy a lanzar al medio, pero mi esposa, cuando yo se lo puse un día a A.5, lo puse de Boyz II Men,
Pero ese tema no era a punto 5, o sea, increíble, ya, ¿no? Ya lo conoció. O sea, Patizo siempre fue a punto 5 y Boston me se comió. Yo lo quería a ustedes, pero cuando me dijo eso yo como que... No, bueno, pero es que así pasa. No, claro. De hecho, Si Tú Me Besas, que es una canción que yo hice para Víctor Manuel, en Venezuela se dio a conocer conmigo. Y la gente cree que es un tema mío. Claro. Pero cuando les choca cuando escuchan a Víctor Manuel solo con la canción. O ven el video con Víctor Manuel solo. Y ya la canción estaba siendo exitosa en muchos lados, menos en Venezuela. Y la conocieron fue contigo. Y Víctor Manuel, pues yo no conocía a Víctor Manuel. Yo le mandé el tema fue un éxito, era número uno Billboard general. No solamente tropical, sino general, es que podía estar número uno él, y después Enrique Iglesias, después Marc Anthony, y después Jennifer López. Y eso fue así. Cuando lo conozco en Puerto Rico, Víctor me dice, ¿cómo está sonando el tema en Venezuela? Y yo le dije, papi, ¿quieres que te sea honesto? No está sonando en Venezuela. Me duele porque es mi país, ¿entiendes? Yo quisiera que... Yo creí que le iba a decir, está pegado, pero conmigo. No. Yo le digo, papi, esta canción no está sonando en Venezuela. Pero, ¿cómo que no? Y entonces... Pero vamos a grabarla juntos, pues, ¿tú puedes ponerla a sonar en Venezuela? Y yo, coño, sí. Porque él sabía lo que estaba pasando conmigo en Venezuela. Pues ya le habían dicho y investigó un poco de mí. Y nos conoce, tremendo tipo, y tomó el tremendo ser humano, alto pana. Brutal. Entonces me dice, vamos a grabarla juntos, pues. ¿La grabarías conmigo? Y yo, coño, por favor. O sea, es un honor, estás loco. Entonces grabamos y la canción pegó en Venezuela conmigo. Y hay gente que cree que la canción es soy yo. Pasó de con Dylan y Lenny. Más, dame más, quiero más, muy obaré. Esa canción pegó en Venezuela, un remix que hice yo. Claro, entiendo. También yo metí eso en la radio, pero el remix. No pegó la original, pegó fue la. Sí, remix. Allá en Venezuela. Ajá, claro. Entonces, bueno, la gente se hace suyo, ella que es. Bueno, cuando tú subes una foto a Instagram con los Boyz II Men. Ah, con Boyz II Men, claro. Sí, sí, brother, eso fue. Yo, de hecho, te escribí como tantas otras personas, como que, mierda, ¿qué sentiste? Poneme en tus zapatos en ese momento, Boyz II Men. Y estabas ahí con ellos y no era que pasaron Oscarcito. O sea, tú eres el tipo que está en la jugada. ¿Qué se siente, bro, de ver que son reales? Porque uno veía todo en televisión antes y... Boyz II Men, yo tenía cassettes de Boyz II Men cuando eran más raperos que incluso cantantes de R&B. Porque el barrio en Estados Unidos se iba mucho para el hip hop y de repente le metían que una que otra vocecita y tal. Un corito, sí. Ajá, pero eran hip hop de los 80, 80, 90. Yo tenía, eran mi mayor influencia, siempre quise hacer un grupo como Boyz II Men hasta que lo logramos. Hicimos un grupo que no le llega a esto Boyz II Men, pero hacíamos un buen trabajo. Hicieron un buen trabajo. Nosotros siempre echábamos vaina con esa vaina que, coño, menos mal no hicimos un casting nunca porque no hubiésemos quedado. Éramos feos todos, éramos feos los cinco, pero cantábamos de pinga, ¿entiendes? Entonces, gracias a Dios, no hicimos un casting. Y siempre tuvimos como, y teníamos ese referente, los cinco, de que todos nos gustaba Boyz II Men. O sea, por lo menos que Jen, el loco, es friqueado con Boyz II Men todavía, hoy por hoy. A uno se le pasa su euforia, esa fiebre, pero conocí a Boyz II Men en Las Vegas, en un show que estaba haciendo Boyz II Men allá, y me las presentaron así de tú a tú, porque la gente de la producción conocía a la fue gente Las de la Vegas, fue en Las Vegas, fue en Las Vegas. Y los tipos me recibieron muy bien, le dieron una referencia de lo que yo estaba haciendo, y los tipos me trataron súper bien. Se me bajaron la pantaleta, me sudaban las manos, unas gotas de sudor por aquí, y mi ex esposa me decía, verga, qué de pinga verte así emocionado. Primera vez que te veo emocionado por algo. Porque, mira, te están sudando las manos. Yo estaba así nervioso. Boyz II Men estaba ahí y ya estaban como que saludando a sus familiares y eso. Y venía yo para saludarlos, pendiente. Pero yo estaba así como que, coño, vengo yo. Yo tampoco que hablo inglés, pero... crucé tres palabras ahí con los panas, me trataron súper bien, pero bro, literal me temblaban. Claro, pero me temblaban las piernas. Yo decía, ver, que esta. Es que cuando vi la foto, yo digo, mierda. Era como que, mierda. le llegaste, por eso era ponerme. Ellos le cantaron porque los conocí antes y después del show. O sea, los conocí antes del show y después del show me recibieron. Okay. Ok. Y le cantaron una canción a mi esposa. O sea, como que. Juan Jake es el duro de la vaina, se acercó y le cantó a mi esposa, entonces me paró el asiento a mí y se sentó él con mi esposa a cantarle unas canciones, entonces yo tripeando, a mí se me aguaron los ojos, ¿no?
Porque era no como que, mira, qué bolas que estoy viendo a este pana cantándole a mi jefa. Esto está pasando, era como que... Marico, ¿qué es esta mierda? Y entonces pues yo le dije, papi, yo el video está por ahí. Si lo consigo, te lo voy a llegar. Y entonces yo veo la vaina y entonces yo digo, mierda. Entonces pues le lo jodí, pues como que, hey, ya, es mi esposa, párate. Y la gente se cagó en la risa y vaina, súper de pinga todo. Pero los tipos, boys to men, güey. Va, brutal. Esa es una. Boys to men. Vamos a mantenernos en la época y de hecho ellos salieron en el show. Will Smith, The Fresh Prince. Eso es. Eso es cultura popular, ¿sabes? Todos nosotros veíamos El Príncipe de Rap a las 6 de la tarde en Venevisión. Pero por eso. O sea. Verga, tienes una memoria tal cual. Cultura popular, verlo, ¿sabes? Y no es porque estoy hablando de personajes gringos, porque ya vamos con J-Lo y con Marc Anthony, pero. Will Smith, que. La misma vaina, weón, porque. Lo que pasa es que yo tengo una. Coño, yo creo lo que, cuando tú crees, ¿cómo es el dicho de? No recuerdo quién lo dijo, pero cuando tú crees que puedes, estás en lo cierto. Cuando crees que puedes o no crees, estás en lo cierto. Cuando tú dices, no puedo, estás en lo cierto. No puedes. Ya. No puedes, ¿entiendes? Cuando tú es crees, el decreto. Cuando tú puedes, crees que puedes, estás en lo cierto. Sí. Puedes. Y lo vas a hacer, lo vas a lograr. Me gusta, sí. Entonces, yo siempre decía, coño, yo voy a llegar a esas vainas tan lejos. No veías límite. No, ¿dónde está lo imposible? Uh-huh. No, yo voy a llegar, no sé cómo carajo, pero voy a llegar a sí mismo. Yo tengo esa siempre, por lo menos en el karate, antes contátelo a Will Smith, que es bien interesante. Yo en el karate no era el mejor atleta, pues siempre ganaba. Porque yo me creía que era el mejor. Y yo no solamente me creía que... Trabajabas más. Brother, trabajaba más y cuando iba a competir, iba enfocado de que iba a ganar y ganaba. ¿Entiendes? Y yo sabiendo, porque yo creo que esos miedos hacen que te hace más fuerte, ¿entiendes? Entonces, cuando salía a competir, papi, no, nadie podía conmigo. Y yo no era el mejor, pero nadie podía conmigo. O sea, ese coño, cuando tú tienes una idea en la mente, las adversidades son mierda, weón. Nadie puede con tu idea. Tú vas para allá, vas a enfocar para tu vaina. Claro. Yo le digo a Mark, me pasó la primera vez que me pasó con Marc Anthony. Y con Alejandro Sanz. Mark, su pana. Mark Anthony. No, jodiendo, dale. Mark, yo hice una bonita relación con Mark de amistad antes de todo el rollo musical, ¿no? Mark como que no sabía quién carajo era yo, ni qué hacía yo, ni nada. Antes fuimos pana de edificio, porque él vivía en un edificio, vivía en el mismo complejo de edificios. Okay. Nos conocimos por gente en común, nos hicimos pana hasta ahí. Y él a veces me decía, papi, ¿qué estás haciendo? Vente para la casa para joder. Es un día de eso, que ya él, después que él ya se había enterado que yo hacía música y lo que sea, él me dice, papi, ¿no tienes ahí canciones y vaina para mí? Y yo tenía una canción que había hecho como 2 semanas antes, y yo le digo, coño, sí tengo una vaina, papi, pero yo no sé, yo te escucho aquí con tú y Alejandro Sanz. Ok. Tú, de una vez. Yo te escucho aquí con Alejandro Sanz. Entonces él me dice, papi, muéstrame, papi. Y le muestro la vaina en el celular. Y él dice, papi, ¿tienes una cornetita? Tenía un asistente ahí, le trajeron una cornetica. Y él escucha la vaina y dice, coño, ¿me puedes mandar eso, papi, por favor? Entonces, me acuerdo que eran como las 5 y media de la mañana, Miami. En España son las 12 del mediodía, pues son 6 horas más. Claro. Perdón. Y entonces, le mando por WhatsApp la vaina y él se la manda a alguien. Pasaron como 10 minutos y me dice, papi, te felicito. Mira lo que me dijo Alejandro. Entonces, Alejandro le puso como, es un palo, grabemos. Mierda. Así. Y me dice, papi, te felicito. Tengo buscando una canción con Alejandro de hace como 19 años. Ah, no, pero es que tenía que ser. Se alineó todo. Y papi, todo. Nunca habíamos encontrado una canción que nos gustara a los dos. ¿Qué han hecho, marico? Entonces, claro, a mí se me erizan los pelos. Yo me hago el loco como que no estoy emocionado, ¿no? Pero el corazón lo tenía de 10.500, ¿entiendes? Lo que daba. El corazón Y Mar te dijo, ¿por qué estás tan blanco? El corazón estaba, yo estaba, coño, gracias, papi, tal. Y yo estaba, pero ese corazón... Mierda. Entonces, eso me pasó con ellos. Me pasó igual con la canción de Will Smith. Pasa, yo busco las oportunidades. Hay oportunidades que llegan, pero hay oportunidades que tú tienes que buscar, ¿entiendes? Yo había visto a Mark con Will... bailando salsa en el barco. Ese video se hizo viral. Tocas una canción para Marc Anthony y para Will Smith. Ya de una vez, tú. Entonces, o sea que esa canción fue idea tuya. Bueno, o sea, evidentemente me nace la idea a mí de hacer la canción. Me junto con unos panas y hacemos la canción. Pero la idea de unirlos. Sí, no, sin duda.
No, mierda, fue fabricada, weón, fue fabricada, no fue como que, ah, ok, no, 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 o papi, haznos una canción. Ajá, para... ellos te llegaron. No, no, yo busqué esa mierda. Mierda, o sea, qué arrecho. Yo vi a Mark y a Will bailando salsa en el barco, y yo digo, esta es una tremenda oportunidad, hay que hacer una canción a estos panas, ¿entiendes? Listo, y me activé. Sí, pero tú de verdad no tienes límite tu ambición, porque Will ni siquiera estaba activo en música, no, y tú lo trajiste a cantar. De una vez, listo, y tenía rato que no cantaba desde Welcome to Miami. Pero por eso bienvenido, te digo, no estaba activo. 10 años, 15 años para atrás. Mira, llegaste, mira, Will, tú te sales del retiro, Mark Anthony te va con Will, ¿no? De una vez, y yo le digo a Mark, papi, yo no, igual, Mark, yo nunca le llevo temas a Mark. Uh-huh. Él siempre me pregunta, papi, ¿qué tienes por ahí? Sí, papi, tengo esta vuelta. No le enseño cosas cuando yo sé que... Pero yo escucho esta vaina y lo diseñamos como para que Mark, Will pudiera cantar. Está rico, coño, todo el mundo puede cantar. Está rico, o sea, cualquier persona de cualquier idioma puede decir está rico, ¿entiendes? Y yo le digo a Mark, papi, esta canción, yo te escucho a ti, Will Smith y Drake, le digo yo. Escucha esta vaina. Y Mark como que, coño, déjame escuchar para ver. Y escucha la vaina y le gusta burro del tema. Entonces me dice, papi, DJ Khaled viene la semana que viene. Se va a quedar en mi barco durmiendo. O sea, no quiere quedarse en hotel ni en la casa de nadie. Se quiere quedar en el barco para desayunar con los delfines. Entonces vamos la semana que viene y nos reunimos con DJ Khaled para ver, para que nos haga la vuelta, pues, porque a Will lo conozco yo. Déjame mandársela a Will de una vez. Se la mandó a Will, porque es pana de él. Lo había visto dos semanas antes en el barco con él. Todas esas muestras grabadas por ti, ¿eh? Todos los demos, sí. Yo, sí, los demos. Los demos siempre los canto yo, uh-huh, en la gran mayoría. Entonces, nada, viene... Esto es muy surreal. Es muy loco. Piensa tú, pequeño, sentado viendo Benevisión. Es muy loco. Es burda de surreal. Es surreal. Veías a Will Smith y Marc Anthony pegado con la India y después poco de años... Es creer que lo puedes hacer, weón. Y lo hace y ya, pues lo propone y lo va para adelante. Pero no hay nada más arriba que eso, hermano. O sea, siempre habrá otra, pero no. En el caso tuyo, tú has llegado a los techos. A los, sí, weón. Picos más. O sea, podrá haber otra cosa igual de alta, pero... Sigue. Y entonces le digo a Mark, bueno, de pinga, coño, Stein es para ti, Will Smith y Drake. Coño, déjame, yo, él como que no tenía por qué conocerlo, o sea, no conocía a Drake. Y él me dice, pero DJ Khaled es pana de Drake, él es el que nos va a hacer la vuelta. Ven conmigo el viernes para el barco. Entonces cuando llego para el barco, conozco a DJ Khaled, estamos DJ Khaled ahí, Mark Anthony aquí y yo sentado aquí. Hablando de la canción, para ver cómo vamos a hacer, listo, DJ Khaled dice, yo me monto. Entonces la canción iba a decir, DJ Khaled, iba a decir la canción. Chévere, yo no tenía problema, coño, arrechísimo, ¿entienden? Sí. Qué cool, aunque ya la canción estaba lista y estaba aquí, pero nos iba a hacer... Sí, sí, iba a colaborar en la canción, incluso iba a añadir alguna estrofa, dale, bienvenido. O sea, todos los que quieren colaborar, papi, coño, es un honor para nosotros, ¿entienden? Entonces empiezan a hablar con alguien así por FaceTime. Y entonces ellos dos iban a ir, papi, hablando en inglés, iban así, no sé qué. Y Mark dice, por cierto, tengo aquí al que escribió la canción, te lo presento. O sea, cuando voltean así, era Puff Daddy, ¿no? Entonces yo veo a Puff y yo, abrazo y tal. Entonces el tipo película, weón. El tipo estaba en una bata blanca en una piscina con una tipa atrás haciéndole masaje aquí en la cara, weón. Así weón, como en la cara, iban así, bro. Entonces no hablan la propia película, weón. Entonces yo digo, mierda, acabo de hablar con Puff Daddy. Que tengo el disco de Puff Daddy y Notorious juntos, cabroncísimo. Yo creo que ya y mataron a Notorious y sí, sí, y él era el que le manejó todo. Exactamente. Entonces yo, mira, qué bolas que estoy hablando con estos panas. Bueno, al final no fue ni Drake, no fue ni Puff Daddy. DJ Khaled tampoco se pudo montar por cosas de tiempo. O sea, no habían... De coincidir, ajá. Tenían otros temas en la calle, no, los tiempos no le daban. Y buscaron una voz espectacular, montaron a Bad Bunny en la canción. Entonces, coño, juntar esos tres es un logro, un tremendo logro montar a Bad Bunny con Will Smith y Mark Anthony, o sea, en una canción. Era como surreal, weón. Entró para el estudio a grabar la canción con Will Smith. Entonces... Tú no estuviste al tanto, pusiste tus cosas ahí, no, o sea, tú compartiste... Fui para el estudio. Claro, pero te los pudiste haber guardado y pero tú, no sé, obviamente no los montarías al momento, pero ahí también nos enteramos que... Es que yo no, yo a veces no sé alardear.
tengo, mucha gente me los critica, coño, tú deberías mostrar más tus vainas, las vainas que has hecho, y no sé hacerlo, pero si tú buscas, tú googleas, weón, el cómo se hizo la canción de Está Rico en el canal de Will, y aparezco yo en todo momento al lado de Will, hablando con Will, cantando las canciones con los tipos. Y desde su Instagram, cuando estaban en pleno eso, en varias historias y cosas que él subió, que debe ser sacado de ahí. Yo también te puedo pasar un par de videitos que no, que son inéditos. O sea, me los pasó la gente del equipo de Mark. O sea, como que Mark, Will diciéndole, como que Mark diciéndole a Will, papi, esta es la salsa. Entonces, Will diciendo como que, sí, papi, tú tienes la salsa. Y Will es, sin querer arruinar nada, pero es tan pana como se ve. Porque se ve tan buena gente, weón. Burda pana, que me sentí muy ridículo. Porque yo el día anterior me fui a comprar un suéter. Yo dije, papi, coño, voy a estar con Will Smith, ¿entiendes? O sea, tengo que me caro, weón. O sea, tengo que me, coño. Claro, claro. Y entonces, marico, me compré un suéter Supreme. Y va en el día anterior. Y llego con mi suéter Supreme y yo creo y Will parecía que, weón, tenía una camisita, weón, de Target, con un jean cualquiera, unos zapatos blancos, plain, cualquier vaina, y entonces me sentí ridículo, weón. Yo dije, ¿qué hago yo aquí? Y que a esta gente no le interesa esto, están tan elevados. Esos otros niveles. Que son niveles, sí, son niveles humanos que ya llegan tan alto que tú dices, coño, ya no les interesa. Ah, ya el valor alardear con cosas, sí. Mark, tú lo ves todo el tiempo con el mismo blue jean, una camisita plaincito, no lo ves con un gran reloj, no lo ves con vainas puestas. Y entonces tú dices, coño, ahí es donde tú aprendes, pues, ¿entiendes? Ahí es donde tú aprendes y tú dices, coño, la estoy cagando yo, ¿entiendes? Que soy un huevón en la vida y tengo al lado al príncipe del rap y yo creo que me lo estoy comiendo con un puto suéter Supreme. Papi, hubiese ido con esta camisa, ¿entiendes? Hoy por hoy yo soy más coño, con más... Claro, pero... Mira, mi reloj de hacer ejercicio, weón, y tengo los relojes, claro que sí los tengo, porque, coño, son gusticos que uno se da. Claro. Pero uno se siente a gusto con vainas más sencillas, pues, ¿entiendes? La sencillez llega a tu vida por otro tipo de... otra vía. Claro, otra vía. No, pero... Es sabroso comprarse los zapatos más caros. Pero estos bichos me los compré ahorita que estaba en Los Ángeles, me metí en la Nike, y $50, $40, pero coño, porque te gustaron. Marico, son más, coño, hay zapatos de $1,000+ hay, claro, zapatos de $2,000. Cuando te meten en stock y vaina y donde venden zapatos caros, hay zapatos de $15,000 o de $100,000. Pero me gustan los de 50 y lucen de pinga. Entonces, ¿qué carajo? J-Lo. Con Jennifer también fue de pinga la... Ella tenía, o sea, J-Lo es J-Lo. Y siempre que se pone para la jugada, la pega. No, siempre. Sí. Pero yo no sé si también por ser venezolano, no lo creo, pero lo voy a decir así. Yo tenía tiempo sin escuchar un palo de J-Lo como el del anillo. Y de paso ella estaba muy en el ojo público porque estaba como con este pana, Rodríguez, claro, y la cosa. Pana. Y ella montó cuando sale el tema y el anillo, ¿para cuándo? ¿Ese tema tú lo tenías y la oportunidad? Lo mismo, se... Mira lo que pasa. Yo venía trabajando con Jennifer en un disco en español que llegó a ser... Okay. Ella estaba tratando de encontrarse, musicalmente hablando otra vez, pues, ¿entiendes? O sea, Jennifer López, Jennifer López. Pero ella estaba experimentando. Yo digo, oye, me gustaría hacer un disco de baladas, novelero total, balada, papi, cortavenas, unas baladas espectaculares. Y yo trabajé en todo el disco. Yo tenía como 7 canciones dentro del disco, wow. Porque en todas las canciones me involucraban con super compositores también. Ahí escribió los mejores escritores, compositores de la industria. Estaban ahí y yo pertenecía al team de Mark. Porque okay. Jennifer le dice a Mark, yo quiero grabar un disco que tú grabarías. Yo no quiero grabar esta vez no quiero grabar un disco donde yo me mueva y donde... No, yo quiero grabar un disco donde yo pueda cantar. O sea, amo cantar y las baladas en español son... O sea, las amo. O sea, me las tripeo, wow, increíble. O sea, quiero cantar en español. Entonces... Se hizo ese disco en español, tuvimos como 7 meses grabando el disco, fin de semana, otro fin de semana, porque ella estaba en New York y venía para acá y así, ¿no? Entonces, bueno, el día que la conocí, Mar me dice, papi, viene Jennifer, el día tal, y ven. Y viene Jennifer, y cuando era en enero, para que la gente que no sabe, en Miami, en enero, hace frío. Hablándolo con Mark... esta relación, llegaste a Mark otra vez también, o sea, claro, siempre siempre Mark ha sido, pero sabiendo que ellos tenían su pasado, pues, ¿sabes? No, y Mark y Jennifer son
yo me relaciono, me identifico mucho con la relación de Mark y Jennifer, porque yo tengo una muy bonita relación también con mi ex esposa. Okay. Entonces, cuando yo veo la relación de Mark y Jennifer y los conozco a ellos juntos, yo digo, coño, sí se puede, tener una relación de amistad. Ellos tienen hijos y sí, tienen una súper bonita relación. Claro. Recuerdo que cuando Jennifer llegó, era enero, aquí en enero Miami hace frío, y la jeva llegó, weón, con unas jeans así clarito, weón, con unas botas como beige y con un sobre todo, o sea, era Jennifer, loca, la película, sí. Y yo digo, wow, y yo nervioso, yo estaba, eso fue en Magnus, que es donde es la disquera de Mark, que a veces cuando estás en la I-95 ves Magnus así, un edificio, ese es la disquera de Mark. Okay. Y entonces estoy sentadito y llega Jennifer por allá y yo, mierda, qué bolas que tengo a Jennifer López aquí al frente mío. Qué vaina tan loca, marico. Qué vaina tan loca. Bueno, ella, entonces Mark me dice, papi, ven para que conozca a Jennifer. Entonces, hola, un placer, Iván. Entonces ella entendió que yo le hablé español y ella me habló en español. Pero, hola, ¿cómo estás? Y yo, un placer, Oscarcito. Ah, ¿tú eres Oscarcito? Sí. Ah, Mark me hablaba mucho de ti, vaina. Entonces, ¿estás preparado para hacer canciones? Y por vaina del destino. Yo siempre digo, Dios, ponme las palabras indicadas. Ajá. En mi boca, weón. Entonces yo la veo así y yo le digo, bueno, no podemos hacer canciones para ti, debemos hacer hits para ti. Y estamos preparados para eso, le digo yo. No podemos darnos el lujo solamente hacer canciones, tenemos que hacer hits para ti. Tú eres Jennifer López, o sea, tú necesitas hits. Así me gusta. Mierda. Entonces yo, empezaste bien. No, me rebajé 4 kilos ahí. Ah, la nariz se me puso perfilado y todo. Entonces yo, mierda. La tipa como que hubo una confianza chévere. Jennifer es bien, es un ser humano espectacular, pero es bien, es limitante, o sea, tú no, que ella no se va a poner a hablar contigo, ni entra en confianza fácilmente con todo el mundo. Y yo me gané esa confianza con él 7 meses de estar con ella. De hecho, yo moría por una foto con Jennifer Lopez, desesperadamente. Porque yo, cuando me acuerdo que estaba en el cementerio y vi a Jennifer en un Super Bowl, que fue como una de las primeras veces grandes de Jennifer Lopez, yo decía, mira, Jennifer Lopez, qué nivel es esa tipita. Y yo todavía no estaba como que sonando, a punto 5 no había ni salido. Entonces, marico, 20 años después de verla y está ahí con ella, coño, tenías que con mucha inteligencia mantener esa relación. Es un tema tuyo en un Super Bowl, pero bueno. Esa relación, además. No, es burda de loco. Entonces, coño, estando con la jeva ahí tenías que mantener esa serenidad. No es que, oh, Jennifer, una foto, o sea, coño, no, estamos trabajando, ¿entendés? Sí. Y Jennifer siempre, si ese disco llega a salir, te vas a dar cuenta que igual el documental es estando yo al lado de Jennifer en todo momento, porque el team de Mark es muy corto, era muy pequeño para ese momento. Okay. Eran 2 personas, 3 personas, y yo era la tercera. Entonces siempre Jennifer ahí sentado, y la relación se fue dando muy bonita. Jennifer, ella me dijo, coño, ¿quieres tomarte una foto conmigo? Así mismo, como que ella sintió la energía de querer, yo sé que se quiere tomar una foto contigo, conmigo, vale. Y yo, coño, tú estás clara que sí. Entonces, bueno, dale, pues. Y tú le hubieses ella dicho, me pidió mi teléfono. Tú le hubieses dicho, no, gracias. No quiero tomar. Verga. Cool. Cool. Sí, porque a lo mejor la jeva dice, coño, qué de pinga, weón. No, bro. ¿Qué? No, evidentemente no. Yo no le. Estás loco. Yo sé. Pero además hay que manejarlo con mucha inteligencia también. Pero sí. A lo mejor, mira, cuando tú eres ese tipo de personaje, tal vez un no para ellos es cool, weón. Te hace pisar tierra, ¿entiendes? O sea, tú dices, Jennifer López, alguien. No, yo no quiero una foto contigo. Verga, en verdad, dame un abrazo, weón. A lo mejor, weón, a lo mejor es a la inversa, ¿entiendes? Claro, porque claro. Todo el mundo llega con la misma flow. A la inversa hay posibilidades de que lo agradezcan, tiempo, weón. Tanto tiempo con de lo mismo, claro. Verga, entonces, bueno, X. Lo del anillo fue porque yo hice 3 canciones antes de el anillo. Y era porque ella se estaba encontrando. Hice Ni tú ni yo. Ah, el agua. Coño, que exploto aquí. Hice Ni tú ni yo con gente de zona y ella. Y también escribí Amor, Amor, Amor de Jennifer López con Wisin. Esos fueron temas que salieron y fueron promocionales y todo. Sí, chévere. Ese fue el disco de Wisin, ¿verdad? Pero todavía no había salido. Todavía ella no se había encontrado. Porque ella, yo sentía que ella estaba un poco rebelde a cantar canciones como de movimiento de culo, pues, ¿entiendes? Sí, y se quería desligar un poco de eso. Se quería desligar un poco de eso, pero papi, es Jennifer López. O sea, Jennifer López canta una balada, pero todo el mundo va a ser, es Jennifer López, bro. Todo el mundo ama y desea a Jennifer López, ¿entiendes?
y por más que ella se ponga la ropa más ancha, se va a ver espectacular, como Jennifer López, ¿entiendes? Entonces cuando Sony nos llama a 300 compositores que vivimos en Miami, un viernes, y nos dice, Jennifer López llega el martes, necesitamos un hit para Jennifer López. Mierda, weón. Entonces, coño, entonces todo el mundo todo el mundo moviéndose rápido para hacer una canción para Jennifer López. Nos juntamos tres panas y yo. Yo le escribo a Jennifer, Jennifer, me llamaron de Sony, pasé una canción para ti. Le escribo por su celular, pues, un mensaje de texto. Le digo, Jennifer, nos llamaron de Sony, tenemos esta idea. Una canción que se llama El Anillo. Y bueno, es un funky brasilero que habla de... yo le digo, podemos ser arriesgados esta vez con la letra. Porque ya no quería ser como que tan arriesgada con la letra. Okay. Quería hablar bonito, baladas, y va, amor, amor, amor. Se está como en esa onda y se le respeta, ¿me entiendes? Claro. Podemos ser arriesgados con la letra esta vez. Mira, la canción, y le explico esto es lo que significa la canción, tal. Y me dice, amo la idea, dale, métele con todo. Entonces, claro, si te puedo decir que hicimos, porque yo hice dos canciones, El Anillo y otra más. Pero El Anillo siempre fue... ¿Le tenías la fichita así? De todas las canciones que hicimos entre muchos compositores, habían canciones cabronísimamente buenas, ¿entiendes? Lo que pasa es que El Anillo era el momento. El Anillo estaba pasando en su vida. El Anillo era un funky brasilero. O sea, todo el mundo hizo reggaetón. Nosotros hicimos un funky brasilero. O sea, que eso fue como un pro y contra. Porque había gente que decía, ¿pero cómo se baila eso? ¿Cómo se baila El Anillo? Todavía nos preguntan hoy por hoy, coño, El Anillo se baila, pero yo quiero bailar y no puedo bailarlo, no sé bailarlo. ¿Cómo? ¿Qué género de música es esa? Es un funky brasilero. Ah, qué recho. Yo le digo a Jennifer, es un funky brasilero. Me encanta el funky brasilero, dale, métanle con todo. Le mostramos la canción. El martes, cuando llegó, mira, Jennifer, de 100 canciones, mostré. Y cuando se la muestras, ¿era como la escuchamos o tenías muchas varias? ¿Le hicieron muchas variantes? Es exactamente variantes. Igual, pero tenía como que tres tonos para abajo cantado por mí. De hecho, okay. Ahí está un video que yo monté hace poco, yo mostrándole la canción a Jennifer López también. Ah, ese sí. Con mi voz. Ok, pero el corito, que es lo súper pegajoso, estaba toda ya... verga, está igualito. ¡Qué arrecho! De hecho, cuando subimos la canción al tono de Jennifer López tiene la voz bien finita y llega altísimo. O sea, cuando yo escucho a Jennifer López escuchando a bailar, yo dije, bro, esta jeva canta espectacular, de verdad, canta increíble. Y en cualquier momento nos vamos a dar cuenta todos que Jennifer López canta espectacular cuando canta baladas en español. Uh-huh. Cuando le suben a los tonos y yo me voy para Los Ángeles a grabar el tema con ella, ya estaba, todo el mundo había dicho que sí. Alex Rodríguez escuchó la canción en el estudio. Ella le gustaba la canción y nos dice, bueno, tenemos un otro filtro, que es Alex, que viene por ahí, vaina, y no sé si le guste la canción. Cuando Alex escucha la canción, como que poker face, como que ni alegre, ni, okay, ni me gusta, no me gusta, sino que una cara súper rara. Y dice, ¿tiene la letra de esa canción? ¿La tiene por ahí, por favor? Quiero leerla. Y nosotros, coño, que ladilla, man. El tipo no le gustó la canción. Entendió como que dos bolívares de la letra y no le gustó. El tipo lee la otra vez, le pone la canción y va leyendo. Igual, cada vez que vi una frase como que... Y el tipo hacía como que... Mierda. Coño, entonces todo... Ella estresada, Jennifer está estresada. Porque Jennifer creía que era como una presión para Alex... Por lo del anillo para cuando. Claro. ¿Entiendes? Ella decía, mierda, coño, yo no hecho, quiero que él sienta que esto es una taina, la mandé hace yo para que el tipo me diera el anillo, ¿entiendes? No. Porque no fue así. Eso fue idea de nosotros. No de Jennifer. Fue nuestra idea. Termina la canción y Alex le pregunta a todos nosotros, ¿quién hizo esta canción? Y Jennifer, weón, nerviosa, dice, este cabrón, papi, no vayas a creer que yo fui que mandé a hacer esa vaina. Y como ella no conocía a los otros compositores, claro, que son súper compositores, pero ella no los conocía, ella no sabía, no había tenido relación con ellos. Ella me conocía por Mark de hace tiempo, tenía confianza conmigo. Te cayó todo bien. Y papi, este cabrón, no vayas a creer que yo te hice mandar a hacer esa canción. Y entonces se puso toda nerviosita a explicarle el porqué de la canción, cómo nació y todo el verguero. Y él dice, no, pero es que no se equivoquen, esta canción es un palo. Esta canción es... Mami, esto somos tú y yo ahora mismo. Esto tiene que salir ya. Marico, qué arrecho. Mierda, fue como una celebración colectiva de Sony, de nosotros como compositores, de Jennifer como cantante.
y de todos, porque era como un logro de todos. Se dio la canción, ¿entiendes? Y lo que pasa es que la canción fue muy fuerte, porque llegó directo al corazón y a la psiquis de todas las mujeres que dicen diariamente: papi, está todo muy lindo, pero... Pero, y eso se quedó para siempre, porque dame, el anillo para cuándo, ¿sabes? No, y se usan, ahora en España hablan para cuándo. De paso. O sea, eso no, de... eso no existía, ese slang venezolano, porque... Mierda. Porque tiene un... Habían... Mierda. Dominicanos que decían que... No, eso es de Dominicana, y muchos panas dominicanos dijeron que eso había sido escrito... O sea, un dominicano escribió esa vaina. Y es que, acuérdate que nosotros como Caribe tenemos frases muy parecidas. Por lo menos la palabra pana se escucha y se dicen varios: coño, pana mío. En Puerto Rico, o puede ser en Cuba, puede decir pana también, o en Dominicana, o en Panamá. Entonces, en Venezuela, yo, en Caracas: coño, marico, ¿tú no pediste una arepa? Bueno, y vamos a comer la arepa, ¿para cuándo? Tenemos hambre. Claro, entonces... Sí, eso, ¿para cuándo? Es depresión, es como que... Papi, ¿para cuándo? Coño, bueno, estamos apurados, ¿para cuándo vas a llegar? Sí, ¿no? Sí, marico, sí. Nos tenemos que ir. Entonces, esas son vainas que nosotros como compositores, tú también eres compositor y lo sabes, utilizamos una herramienta, es un tip para los panas que quieren hacer canciones, que es una herramienta muy, muy inteligente, que la usan los comediantes, también usan esa vaina. Escuchan a la gente hablando. Los comediantes, los compositores, escuchamos a la gente hablando. Entonces son frases que no es que, wow, qué crack soy, qué genio soy, qué intel. No, no. Bro, yo estoy plasmando en un papel y en una canción la historia. Por eso es que cuando las canciones hablan de la vida real, 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 que la gente la siente. Claro. Se identifican, weón. Y el anillo fue cuando era una tontería. Pero ahora en España dicen... La otra vez una ¿cómo se llama esa vaina? Una protesta en España, porque había unas señoras, unas mujeres, un grupo de mujeres que decían que no había ni una calle con nombre de una mujer. O sea, okay. No, todas las calles eran Raúl Fernández, la calle no sé qué, Sancho Panza, X, cualquier mierda. Entonces, pero no había una calle Yolanda López, o sea, no existía. Entonces, como un grupo de 100 mujeres hicieron una protesta con "¿y mi calle pa' cuándo?". Mierda. Señoras, weón, diciendo "¿y mi calle pa' cuándo?". Entonces era como una protesta "y mi calle". Y eran señoras súper lindas, súper cuchi, de 70 años "¿y mi calle pa' cuándo?". Entonces son vainas que tú te dautripeas, weón, porque tú dices: coño, weón, qué bolas que esa vaina nosotros le hicimos ahí. No. O lo soñamos hace 30 años. Un top 5, un top 5, el tóxico. Para ti, de compositores, pero compositores venezolanos. Okay. Claro, esto, los top cambian. Uh-huh. Mañana te pregunta otra persona y puedes decir otra cosa. Y es de tu gusto personal, no los que tú digas: mira, lo mejor de Venezuela es... No, no. Los que a ti te gustan. Que me dijeras 5, en el orden que quieras, 5 compositores. Yo te podía poner a ti 5 karatecas. Es karate, sí, tú. Sí, ajá. Sí. Te podía poner 5 cantantes urbanos, etcétera. Pero te quiero ir al mundo de la composición, que es... Estás viviendo un momento increíble. Uh-huh. Y quisiera saber. ¿Te acuerdas que al principio te dije que no, que yo no me quedaba como que... O sea, yo migro muchísimo en cuanto a ideas, sobre todo. Las ideas van y vienen. Una idea para toda la vida, no, a veces creo que no es tan sano. Tengo dos tipos de compositores. Los que estuvieron antes que yo y los que están ahora mismo, tal vez, haciendo cosas ahora mismo. Simón Díaz, Franco De Vita, Ricardo Montaner, Ilan Chester, mi papá, mi hermano mayor, Germán, son compositores que tú dices: wow. O sea, son compositores. Silvio Rodríguez, Omar Alfano, que fue el que hizo todas las canciones de Jerry Rivera. Sí. Todas las que no saben. Marc Anthony, o sea, todas las canciones cabronas que no sabemos. Sí. De toda la salsa, de la... Yo vaina. Yo voy a hacer poco un especial de él y me quedé. Omar Alfano, no, este señor, todos nosotros como compositores, papi. Sí. Es el duro, ¿entiendes? Pero hay compositores nuevos. Por lo menos ahora mismo hay una serie de compositores. No solamente son los compositores, sino que son intérpretes también. Hay una nueva camada, y me atrevo a hablar un poquito de... No solamente de compositores, sino de camada de venezolanos que están haciendo un súper buen trabajo. De chamitos, 19, 20 años, que están haciendo... Tú eres un increíble compositor, ¿entiendes? Te la has parado
firme ahí, hey, ¿qué es lo que hay contigo? Con gente que no vamos a mencionar, pero lo has hecho y lo has hecho con firmeza y lo has hecho con seguridad, ¿entiendes? Y eso yo lo admiro. Entonces tú pudieras fácilmente, muy fácilmente pudieras entrar en mi top 20 de compositores, porque son de los compositores que no le tienen miedo a escribir historias. El compositor bueno para mí es aquel que no tiene miedo de escribir una historia. Acuérdate que las canciones son una película, es una película de 3 minutos, ¿entiendes? Plasmadas en 3 minutos. Entonces tú tienes que contar toda una trama y toda una historia. Y el compositor bueno para mí está capacitado en hacer desde una balada hasta una salsa, un vallenato, un rock, un reggaetón o un hip hop, como un buen escritor de películas, por ejemplo, ¿entiendes? Tienes que hacer drama, tienes que hacer comedia, tienes que hablar de un tipo que es violador. Y no todas las composiciones son siempre autobiográficas. O sea, claro. No todas las composiciones siempre son autobiográficas. Tú puedes hablar de un violador, pero no necesariamente tú eres el violador del que te refieres en la canción. Claro. Pero hay compositores hoy en día que hablan de todo un poquito y me parecen geniales. O sea, por ejemplo, si son de venezolanos, tú eres uno de ellos. Perdón. Hay una nueva camada de chamitos, Micro TH, Big Soto, Jerry D, Jan Benet, Nore, y entre otros más, que son geniales, weón. O sea, las cosas que ellos mismos escriben, porque hoy por hoy ya no le dejan en la mano de otro compositor canciones, sino que se atreven a escribir lo que... ¿Voy a cantar yo ahí? Ok, brr, y escriben, sí, su vaina, y eso se aplaude, weón. Ese tipo de compositores me encantan, me gustan los compositores, y aplaudo y admiro muchísimo a los compositores que están detrás de todo esto, compositores como Yasmín Marrufo, Mario Cáceres, Servando Primera, o hasta el mismo Nacho, ¿por qué no? Frank Santofimio, Ender Thomas, que son venezolanos que están dándole duro aquí desde hace muchos años. Uh-huh. Y que desde hace 4 años para acá muchos hemos logrado cosas bien interesantes, ¿entiendes? La última canción creo que es de Enrique Iglesias con Farruko. Están involucrados venezolanos. Entonces, canciones tan emblemáticas como Felices los Cuatro, o Mayores, o hay una que está sonando ahorita durísimo, que está involucrado Servando, la de... ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor con telepatía? Esa canción, está Servando metido en esa canción. Entonces, hay una camada de venezolanos que están dejando plasmados ahí sus ideas, y están siendo interpretadas por gente que está top en la industria. Me gustan mucho los compositores. Hay uno en especial que yo se la doy 100%, porque el tipo es un puto genio. A diferencia que puedan pensar muchas personas que no, que es una mierda, porque muchas personas lo dicen. Pero cuando tú analizas lo que el pana dice, tú dices, coño, este pana es un genio. Bad Bunny para mí es un genio, weón. O sea, cuando tú lees las vainas que... Porque la gente se enfrasca en que si tu novia no te mama el culo. La gente se enfrasca en esa ridiculez. Es cierto. Es una ridiculez. Es un tabú también, además. Pero cuando tú lees, el tipo dice unas vainas que tú dices, brother, qué nivel este pana, weón. Dice vainas filosóficas loquísimas, weón. Cosas súper inteligentes, cosas divertidas, además. Me gusta mucho Jay Cortés como escribe, me gusta mucho Mike Tower como escribe. Hay un montón de compositores en el mundo urbano que, brother, para decir lo que dicen ahí, o para escribir lo que dicen ahí, tienes que tener conocimiento, cultura general, tienes que haber viajado bastante, tienes que tener cierto intelecto, tienes que tener experiencia. Y además, si tú escribes algo, tú sabes, yo siempre se lo he dicho, tú sabes, si tú te pones a escribir canciones, te vas a llevar a todo el mundo por delante. Marco Música. Porque Marco Música encontró una manera de echar vaina con las mujeres y vaina y tal, pero no, ellas no se sienten ofendidas, weón, que es lo más cabrón. No importa lo que él diga. Brother, les dice cualquier cantidad de verga, weón. Totalmente. Y personifica a un estilo de mujer. Sí. Pero las mujeres, sí, marica, ese soy yo, anoche y tal cual yo. Sí. Entonces yo le digo, mamá, vos tienes que hacer canciones, porque tú sabes, tú tienes un lado femenino súper desarrollado ahí. Sí, tiene un pase libre donde los demás que no... Yo quisiera desarrollar para llegarle a conquistar a mujeres, a escribir canciones. Ese lado, weón, femenino, que todos los hombres tienen.
todos los hombres tienen un lado femenino desarrollado de alguna manera, pero Marco tiene una vaina, un lado femenino ahí que dice vainas que todas las mujeres se sienten identificadas con él. Qué arrecho. Entonces yo le digo, brother, tenemos que escribir canciones porque cualquier canción que hagamos, las tipas van a decir, ay, amo esta canción, se parece a mí. Entonces, bueno, ahí te tiré un top 5, weón. No, fue brutal. De paso, y lo dijiste hace rato, y empezaste tu respuesta con eso. Le das reconocimiento a los que estuvieron antes. Claro, vale. Pero eso es difícil. Debería ser así, pero no es muy común verlo, ¿sabes? Que otro artista le dé... Y hay genios musicales que no necesariamente tienen que escribir, pero por fin, que están así... Por fin, Baloa, marico. O sea, por fin, Baloa es un Willy Colón. De esta nueva generación, ¿entiendes? Completamente de acuerdo. Bueno, por fin, es una locura, ¿entiendes? Sí. Entre otros músicos, Yasmín Marrufo, pues también es otro que tú dices como que, ay, Yasmín, o sea, no sea, es otro que es no sea ridículo, weón, no te burles de todos nosotros así tan de manera tan salvaje, weón, porque hace unas cosas, weón, sí. Musicalmente hablando, con sus manos, con su piano, guitarra. Weón. Mira, desde que yo tengo uso de razón, ese nombre está ahí. Sí, no, increíble, o sea, claro. Y está desde hace al más día, de 30 años, weón. Cuando yo lo vi ahorita en el streaming que hizo Cerón y Florentino, se ve más joven que hace 20, se ve al día. Hoy hablé con Ángel, esta mañana hablé con Ángel de Punto 5. Y me dice, verga, marico, Yasmín puede ser un carajito, porque nosotros conocimos a Yasmín gordo, coco raspado. Sí, yo conozco también otra imagen, yo no lo conozco personalmente. Vestido pero... cualquier vaina, weón. Y hoy por hoy tú lo ves y el tipo, coño, levanta culito, levanta culito. Y un cortecito, unos lentecitos, todo. Estilacho, sí, a bestial, weón. Y bueno, sí. Son tipos que yo admiro muchísimo. Mira, yo aquí le esquivo a las polémicas. O sea, la idea es que con los invitados, bien sea por Zoom o en persona, pasa un rato chévere hablando. Esto te lo voy a decir yo como algo que uno desea también como público. Uh-huh. Ojalá se dé, y digo que esquivo temas densos porque vi que hablaste un poco de esto en otra entrevista, pero ojalá se dé en algún punto que Servando Primera, Oscarcito y Nacho hicieran algo. Para mí ustedes son los tres compositores más duros. Yo sé que hay más y que me disculpen. Sí, no, hay burda. No, hay burda. Muchos más y conozco varios. Yasmín, Cáceres. Conozco varios. No quiero pasarle. Pero vamos a decir burda. Que ustedes también tienen carreras exitosas musicales de ustedes. Son muy populares para nosotros. Y han funcionado increíblemente en la composición. Y ojalá se dé. Algún día, a mí me encantaría que ustedes tres hicieran algo... Me encantaría. Esa la quería dejar ahí solo para... Tú no estás preguntando por lo que yo puse una vez, ¿no? No. Yo puse una vez como que, coño, ojalá... Yo sueño con eso, porque además es un reto a mi equilibrio, es un reto a mi madurez también. Y además puse también que era un reto para nosotros tres, que tenemos personalidades bien fuertes los tres, pues, ¿entiendes? Entonces tratar de dejar eso a un lado y hacer una bonita canción en pro a la música, en pro al arte, en pro a la madurez de nosotros, en pro incluso a Venezuela. Yo estoy seguro que de Venezuela... va a agradecer muchísimo y se va a tripear. Además que no es por nada, va a salir una vaina bien cabrona. Ahí, yo, pues, no me lo imagino, va a salir una bellísima, otro, estoy seguro, o sea, de eso. O sea, yo la imagino que la creen y la interpreten. O sea, que el tema y va saliera... Que la creen y va a ser un lacreo también, ¿entiendes? Bueno, va a ser un lacreo esa canción juntos, yo ya estoy seguro. O sea... Y ya tiene el nombre, el lacreo, no, mentira. No, ¿por qué no, pues? ¿Por qué no? Mira. Ojalá se dé, bueno, ojalá se dé. Yo tengo mucha admiración por ambas carreras, las de ellos dos. Sí. He tenido, todo el mundo lo sabe, he tenido mis diferencias con Nacho precisamente, desde hace mucho tiempo, diferencias con argumentos, le tengo mucho aprecio, vi nacer la carrera de Nacho, acuérdate que yo hice Cachorrita, Vestido sí. Rojo, que fueron las primeras canciones que interpretó Calle Ciega y que fueron éxito en esta nueva camada de Calle Ciega. Saludos para los panas también anteriores, claro, de Calle Ciega, claro, que se están juntando otra vez. Amo que los panas se hayan juntado otra vez. Yo respeto mucho el pasado, incluso yo respeto mucho a los artistas que estuvieron antes que yo. Respeto a los adolescentes, respeto a René y Reni, respeto a Servando y Frentino, respeto a La Corte, respeto a Zona 7, a Los Hijos de la Calle, porque a Doble Filo. Porque, coño, yo soñaba ser ellos, weón, cuando era carajito, ¿entiendes? Yo soñaba, o sea, yo decía, coño, yo quiero ser estos panas, weón. Y después los conocí. Y tal vez las carreras, unos seguimos avanzando, otros avanzando y otros siguieron su camino de padre, sí, de empresario, de lo que sea. Pero yo siempre admiro y respeto, sobre todo respeto
el que estuvo antes que yo. El hecho que no estén sonando no amerita este desprecio, todo lo contrario. O sea, el momento unboxing. No voy a destapar zapatos, es el unboxing de Oscarcito. Ajá. Una cualidad, una habilidad, algo que te destaque, que tú sacarías de ti para dárselo a alguien, un amigo, un familiar. ¿Qué sería? ¿Qué tú mismo ves de ti? Que mira, si yo pudiera compartir esto de mí, de sacarlo de mí, ponerlo en alguien. Bueno, precisamente eso, el concretar ideas y el decretar este, momentos. Cuando yo me meto algo en la cabeza, bro, eso va a ser así, ¿entiendes? Hace poco, bueno, me quité como 10 kilos de hace 2 meses para acá, porque dije, bro, hay mucha competencia en la calle, yo no voy a ser el gordito de la huevona, el gordito cuchi que canta, ¿entiendes? Me voy a poner para mi salud, me voy a poner para mi vaina y me voy a poner a competir también, ¿entiendes? Entonces tú tienes, para competir en el mercado tienes que prepararte. Y me voy a poner para, coño, me quité ya 10 kilos, me veo más flaco, me veo más joven, coño. Entonces, el hecho de poder decretar momentos, el poder de las afirmaciones, ¿eh? Se trata de eso, el poder de las afirmaciones. Cuando tú afirmas algo, tú no dices, oye, ojalá, yo creo que yo voy a tener un Ferrari. No, yo tengo un Ferrari en la mente. Que no dejes la que se escuche la voz de la niña. Vente, porque no pasa nada. Qué rico que salga la entrevista con la niña. Qué sabroso. El poder de las afirmaciones. Si tú dices, bueno, yo voy a tener este año un Ferrari. Pareciera que estás decretando que vas a tener un Ferrari, pero le estás diciendo al universo que todavía no lo tienes, ¿entiendes? Entonces, sí. Como que lo tienes o no lo tienes. Entonces, el universo se confunde un poquito con tu afirmación. No, papi, yo tengo un Ferrari. Y tú visualizas que lo tienes allá abajo estacionado. Y que después de esta entrevista vamos allá a comernos unas arepas en el Ferrari que está allá abajo estacionado. Y esas afirmaciones yo me las aplico a diario. Si yo pudiera enseñarle eso, decirle eso a muchos panas, y decirle que sí es posible, o sea, demostrarle que sí, uh-huh, que las afirmaciones son tan poderosas que lo terminan logrando. Si yo pudiera demostrarle eso a un gentío, coño, fuese feliz, de verdad. Arrecísimo, brother. Eso. En esta no hay que abarcar, solo decir el nombre de la persona sin entrar en el porqué. Y después, okay, si viene otra que vas a entrar. Okay. En los pies de quien no quisieras estar. Cualquier persona del planeta, tú no quisieras estar en su zapato. Y dejamos a la imaginación el por qué o si se sobreentiende, pero no entramos en los pies de cualquier político, sea bueno o sea malo. Del país que sea. Del país que sea. No quiero estar en los pies de cualquier político. Escucha bien lo que digo, sea bueno o sea malo. Sí, sí. Porque ponte que tú eres muy bueno, muy buen político. Tienes a... En este edificio, ¿cuántos apartamentos pueden haber? 100 apartamentos. Uh-huh. Son 100 cosas diferentes y 100 problemas distintos que te van a llegar a ti como político para que tú les resuelvas. ¡Ey, señor político! La mano de mi casa se echó a perder. El otro te dice, ¡ey, el radiador del carro se me jodió! El otro apartamento te dice, mira, que mi hijo tiene problemas de alcoholismo. El otro te dice, mi papá tiene cáncer. O sea, entonces son 100 millones de problemas que te llegan a ti como político que tú dices, coño, más bien admiro a los buenos, no, evidentemente no a los malos, pero sí. es una tarea difícil, no me gusta. Por eso que la política siempre la evado. Completamente. Ahora, tienes 24 horas, solo un día, okay, para estar en los zapatos de alguien. Puede ser incluso alguien de la historia, que ya no esté, pero okay, que tuviese con todo lo que Oscarcito sabe hoy, con todo lo que ya conoce, con todo lo que Oscar sabe hoy, en los pies de quién quisieras estar por un día, ¿quién sería? Y ahí sí, un porqué. Wow, qué buena pregunta. Habría que pensarla muy bien. Es una pregunta que hay que pensarla porque en los pies de quién quieres estar o pudieras estar que te sea placentero, pues, ¿no? Por un día. Por un día. Cañeta heavy la vaina. Bueno, por ser más inteligentes que nosotros, por ser más fuertes que nosotros, sería interesante estar en los pies de una mujer. O sea, sería interesante estar ser madre, por ejemplo. Cosas que nosotros no tenemos, no podemos. Genéticamente es imposible nosotros tener un baby. Bueno, con la ciencia hoy todo puede ser posible, pero yo creo que los pies de una mujer
pudiera ser un buen... Para ver qué carajo se siente, ¿entiendes? Son más fuertes que nosotros, son más inteligentes que nosotros. De largo se van. Entonces... No sé si mi respuesta te gustó, pero... Está brutal. O sea, yo creo que... Los pies de una mujer. Muchas gracias. Esto fue una producción. Esto fue una producción. El Corillo Inc. Distribución digital. Campañas y crecimiento en YouTube y Spotify. Te inscribimos en Nazca. Trabajo con ellos. Escríbenos. ElCorilloIn.com. DJ Pijama. Producción ejecutiva. Y para cerrar, este servidor. NK Profeta Under Family. Porque lo que importa de la huella es quién la dejó. Chequen esta locurita, papi. Con baloncestístico. Tenemos estos clásicos, un clásico, cositas así sencillitas, pero divertidas, color marrón. Nos podemos ir con cosillas así también. Oye, tengo este flowcito así que también está de loco, sencillito, peso basquetero, pero de esta gente. Vainillas pocas vistas por ahí, ¿entiendes? Vacilón, flowcillo ahí raro. Papi Flow Yakosuki. Locurilla. O por ejemplo. Pero también te tengo para andar en la casita, ¿entiendes? Flowcito así. Que uno le quite esta vaina. Uno le quita el bolsillo a ese. Y denle nieve. Papi. Flowcito. Estas locuritas también te las tengo ahí de vacilón, ¿ves? Para ir para la playita, papi. A lo loco. Tenemos esta locura, papi. Del gran Patrick. Aquí nos vamos más ya a Kozuki estilo, ¿entiendes? Ahí no es loca. Papi, tenemos locuritas personalizadas. Papi, Flow Herman Monster. ¿Qué es lo que es con esto? Esta locurilla. Aquí nos vamos Flow Yakosuki, ¿entiendes? Cosillas pocas vistas. Papi, Flow del Espacio también te lo tenemos. ¿Estás claro?